Hola, posturetas del Instagram. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de Afrodita. Este es Cronos y le ha cortado las pelotas al dios Urano. Caen al agua, hacen espuma y de ahí nace esta hermosura. Diosa del amor y la belleza tiene casi enamorada toda Grecia. Ella es Afrodita, Afrodita. Viaja con su carro de palomas siempre, con su corte de bebés en bolas. Ella es Afrodita. La vuelve loquita, Afrodita, aunque esté casadita, Afrodita, te pillo haciendo manitas, Afrodita, divorciadita. Afrodita, 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 Afrodita. Esta serie es con su manzana. Es un premio a la más guapa. Qué decida, París de Troya, que es muy majo y va a la moda. Era Atenea o Afrodita, ¿quién es de las tres la diosa más bonita siempre? Afrodita, Afrodita. Por decir que es la que está más buena, París va a poder ser con Elena. Afrodita, Afrodita, Afrodita. Ha empezado una guerrita, Afrodita. Le van a hacer pupita. Has visto desnudita, Afrodita, ciega tu vista. Dentro de un árbol un niño se ha encontrado y Afrodita de él se ha enamorado. Crece y se vuelve un hombre bien dotado, pero un cerdo le embiste y le hace. Afrodita se ha quedado muy blandita, Afrodita. ¡Saltó de una piedrita! ¡Afrodita! La tristeza se le quita. ¡Afrodita! ¡Fiesta infinita! ¡Afrodita! 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 ¡Aguantad! ¡Poseidón otra vez! ¡No, por favor! ¡Corten! ¡Concierto en México! Vamos a hacer nuestro primer concierto en México el 9 de abril en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México. Las entradas ya están a la venta, tenéis el enlace en la descripción. Ya, si, si entráis y habéis llegado 10 minutos tarde y no quedan entradas, estad atentos porque a lo mejor podría darse el caso de que si se llena muy rápido nos planteemos hacer más conciertos. Eso. Estad atentos. Bueno, esperamos que os haya gustado mucho el DLH de Afrodita y ¡nos vemos en México! ¡Vamos! Vamos saliendo ya porque hay que ir andando. En México.